casa, en tu jardín, o de repente en una maceta, ¿por qué no? Estamos con Desiderio Blanco de Jardín Urbano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Desiderio, ¿cómo estás, Lorena? ¿No? Empezando el año. Cuéntanos un poquito, ¿hay una variedad de arbolitos que podemos sembrar nosotros en casa? Sí, así es. Te he traído una variedad de árboles que no son muy grandes, que se pueden usar muy bien en una terraza, en macetones grandes, como en una casa de jardín pequeño. ¿Y hasta cuánto crecen estos arbolitos? ¿Como arbustos? Si están en un terreno, no crecen muy grande, y en macetas menos. Entonces podríamos considerarlo como una especie de bonsai mediano. Ya, ok, ¿no? Pero puede tener este tamaño y estar dentro de la casa. Son árboles que no tienen un crecimiento de más de 4 o 5 metros como máximo. Ah, ok. ¿Y este cómo se llama? Este es una acacia. Es una acacia que sobre todo soporta muy bien los espacios, o sea, los terrenos secos, los climas áridos. Xerófilos. Esta es una euforbia que justamente nos puede dar un color, porque no tenemos muchos matices de colores, y te he traído justamente esa planta para que veas como que verdes. Hay toques, ¿no?, de color. Ajá. La mora, que también se usa muchísimo. Miren, para atraer ¿A animales, para atraer pajaritos, ese tipo de fauna que hace falta mucho en las ciudades, ¿no? ¿Y estas plantas, entonces, las podemos tener en casa? ¿Son de sol, de sombra? Son de sol. Justamente. ¿Alguna podría tener adentro? No, convendría que esto fuera para una terraza exterior o para un jardín, como te digo, que haga bastante copa, que nos dé sombra en verano, y en invierno posiblemente pierda las hojas, ¿no? Entonces, para que también no esté tan frío en invierno. Esa es la virtud de también elegir los árboles adecuados. ¿Y para sembrar lo que necesitamos? ¿Alguna tierra especial? Eso va en función justamente de la necesidad de la planta, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a sembrar esta planta, podríamos ponerle mucho más arena, porque no le gusta que se acumule mucho el agua, porque son de lugares secos. Sin embargo, con otras plantas sí haría falta un poco más de agua, ¿no? ¿Esta es una ponciana? ¡Ay, la ponciana! Y esta es una guava. Es un pacae. Ah. ¿Cómo dijiste la de atrás? ¿Cómo se llama? Ponciana. No, la de acá está del otro lado. ¿Esta? Sí. Esa es una euforbia. Ese es el nombre que buscaba yo para ponerle a mi muñeca. Ahora se llamará euforbia. Bueno, entonces podemos tener las plantas, ya sea buscar un arbolito para que esté en sombra o en sol. ¿Alguno hay de sombra acá? En este caso no. Pero porque, existen. Claro que perfecto. Sí. Perfecto. Lo que es importante es siempre elegir la planta adecuada para el lugar donde se vaya a usar. La función. Es un kit necesario, que es básico para usarlo en el tratamiento de las plantas. A ver, tú quitando de venir, ¿no? Porque sé que tienes esto para que no agarren su tijera de la casa. Yo un día hice esa cosa y me salieron unas ampollas horribles. Por ejemplo, para remover la tierra. Que para remover la tierra. Y le dice la pata una gallina. Eso es un engreimiento, ¿no? Va a poner eso ahí. Para germinar semillas para los niños. Qué tienes lindo. Que siempre tienes hacerlos que tener partícipes, tu kit, ¿no? Y sobre todo Y ayudarse mucho de la vaporización, porque también se puede... ¿Honguear? No, se puede fertilizar a través de la hoja. Claro, o sea, con eso también lo... Entonces, el que tenga un espacio muy pequeño en la maceta no quiere decir que no se pueda fertilizar. Con eso se lo riegas. Además es mejor, señora, no agarre su balde y lo eche en la maceta, por favor, hasta que chorree. No, ya aprendí con ustedes que no tiene que chorrearlo. Porque se pierden muchos nutrientes. Claro, por gusto, y se va todo, ¿no? Y la planta... No se olviden que la maceta siempre es un espacio muy pequeño. Acá. ¿Perdón? ¿Esa flor que está en la pantalla qué es? Ese es un calistemo. Ese es otro árbol que se puede usar, le llaman limpiabotellas. Ay, qué gracia. La flor parece esto. Sí, como cuando limpia los biberones también. Es un árbol que se puede usar mucho también en nuestros jardines, porque no crece mucho y tiene esa floración tan espectacular. ¡Lindo! ¿No? Ahí está, esa es una ponciana. Es la ponciana que está preciosa. Claro, en la casa no te va a crecer así. No vayan a creer que en el jardincito de la casa va a crecer la ponciana, va a crecer chiquita. Se ve claro, ¿no? Todo se ve en función, todo va a estar limitado en función del tamaño de la maceta. Lo más importante es tener verde, lo más verde posible para la oxigenación. Exacto, no tanto césped, porque el césped cubre mucho espacio. Un árbol tiene la posibilidad de muchos metros cuadrados de césped, entonces lo ahorramos en un espacio menor. Ajá. Por lo tanto, si sembramos mucho más árboles, vamos a ser mucho más ecológicos que sembrando un césped. Perfecto. Que va a necesitar mucha agua. Muchísimas gracias. ¿Dónde los encontramos? En el jardín urbano. Sí. En este mes vamos a estar dictando unos cursos, así que esperemos... Bueno, para todos los que nos encanta la jardinería. Así es. Ahí están los teléfonos en pantalla, los pusieron. Ahorita ya los para que sepan dónde ubicarlos y tomar su curso de jardinería. Muchísimas gracias. A ti.